que incluso con enfermedades bastante graves podemos sobrevivir, podemos seguir adelante y en unas buenas condiciones. Por respecto a lo que comentabas de lo de si comemos carne, comemos frutas, verduras, hortalizas y tal, todo el mundo hemos oído lo de que comer fruta y verduras es buenísimo. Pero realmente no está siquiera demostrado. Es muy triste, pero no está demostrado. Y el estudio más grande que ha habido, que se acaba de culminar hace poco, con el consumo de frutas y verduras en Europa, un montón de población en Europa, detrás de ellos científicos midiendo a ver el riesgo de padecer algún tipo de cáncer, y no ha habido ninguna asociación entre consumir el doble de frutas que otra persona, lo cual no quiere decir que consumir frutas esté mal. Probablemente en el diseño experimental haya muchos problemas, como por ejemplo, puede ser que lo importante sea consumir un tipo de fruta, no otro, puede ser que sea mejor consumir un tipo de verduras que otro, puede ser que la gente, pero bueno, lo que se ha encontrado por el momento es que realmente no hay ninguna relación todavía demostrada. Pero bueno, como también es cierto que una dieta que no sea muy balanceada, ¿no?, que te dediques a comer solamente carne o cosas por el estilo, seguro que bueno no puede ser, por lógica, aunque toda la lógica funciona de aquella manera, lo más normal es intentar tener una dieta un poco variada, ¿no? Bueno, yo lo que quería preguntar es si se ha investigado si hay algún tipo de relación entre factores emocionales y longevidad. Porque claro, debe haber algún componente neurobiológico que influya. Digo, porque es que a mí me ha pasado que se ha muerto un tío mío hace 15 días y su pareja, bueno, se llevaba fenomenal con su pareja, ¿no? 87 y 80. Entonces, a los 15 días se ha muerto la mujer. Entonces, pues claro, tiene que haber ahí componentes que nosotros no controlamos en cuanto a determinadas emociones que hacen que la vida se prolongue o no se prolongue. ¿Hay una investigación científica en relación con esos factores que pueden ser neurobiológicos, que influyan en la salud realmente y en la longevidad? Sí, como bien dices, la experiencia no lo dice, ¿no? Está claro que la felicidad, el entorno social envejecido, ¿no?, el poder tener muchas relaciones, el estar contento, el estar activo, son todo condicionantes de una mejor salud, eso está clarísimo, ¿no? Y de hecho hace muy poco, como podría ver en mi blog, ahí hice una entrada porque hubo un artículo muy interesante en el que, por cierto, también tú lo pusiste en tu blog el otro día, bueno, en el que científicos estudiaron cuál es la influencia de ese tipo de vida más enriquecida, socialmente más activa, más feliz, en ratones de experimentación para el desarrollo del cáncer. El problema es que eso, controlar las condiciones experimentales parece muy complejo. Lo que hizo esta gente fue, pues si los ratones en el laboratorio normalmente se tienen 5 en una cajita pequeña con su biberón de agua, su comida y punto, a esto le pusieron unas jaulas de metro por metro por metro por metro, lleno de juguetes por todos los lados, le metieron a 12 ratones juntos y les dejaron ser más felices. Esos ratones estaban modificados genéticamente para inducirles cáncer, con mutaciones genéticas. Y lo que hicieron cuando indujeron esas mutaciones genéticas es que los animales que estaban en esas jaulas enormes, preciosas, llenas de juguetes, eran capaces de resistir mejor, vivían mucho más tiempo, desarrollaban menos cáncer que aquellos animales que estaban, pues, en unas condiciones bastante más penosas. Eso demuestra, claro, demuestra que hay algo, además estos científicos son serios, lo que hicieron fue exactamente definir qué factores son los que se detectan desde el cerebro hacia el resto de los tejidos y que son realmente los responsables de permitir una mayor protección frente al cáncer. Problema. De hecho, mi jefe me dijo, ¡ah, qué bonito esto! ¿Se te ocurre hacer algo? Y dije, sí, vamos a hacer lo mismo para ver si vive más tiempo con el envejecimiento, ¿no? Ya, pero es que los animales nos matan. Si queremos tener unas jaulas de metro por metro por metro, nos dicen que nada, que no vayamos de aquí. Vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Serían unas condiciones experimentales muy difíciles de reproducir, mucho dinero y mucho tiempo. Porque claro, la investigación por envejecimiento lleva tiempo. Y si tienes que tener los ratones 3 años o más años, pues vas a tener que estar reproduciendo esas condiciones constantemente de una manera muy prolongada que lleva mucho dinero. Probablemente tiene que haber algo porque por la experiencia lo sabemos. Y sería interesante poder ver exactamente cuál es el mecanismo molecular de nuevo, porque si conocemos cómo funciona, podemos encontrar algún tipo de solución a ese problema, ¿no? Alguien que pueda de repente encontrarse en un momento bajo, etcétera, y que pueda quizás tener un poco de ayuda farmacológica para que, al menos que eso no le derive en algún perjuicio de la salud. Quedan 2 preguntas ya porque nos quedamos sin tiempo. De acuerdo, quedan aquí y...
Buenas noches, yo tengo dos preguntas. Independientemente del aumento de longevidad en los países desarrollados, ¿hay poblaciones que biológicamente sean más longevas, significativamente? Y luego, si la longevidad, las personas esto genéticamente más longevas, como esta mujer que conoce a Van Gogh, si esas personas tienen también una menopausia y una presbicia y sistemas similares asociados a la edad, que ocurran también posteriormente o no tiene nada que ver. Sí, evidentemente hay poblaciones que tienen claramente un mayor número de personas centenarias, ¿no? Y el Israel, las de estas míticas en las que los ancianitos llegan todos a los 100 y pico años. Existen poblaciones en Japón, por ejemplo, la población de Japón es famosa por tener una longevidad muy, muy alta comparada con el resto de las poblaciones mundiales. Incluso dentro de Japón hay una población en Okinawa que tiene 3 o 4 años más de media, y hay incluso una dieta basada en la dieta de Okinawa. En fin, pero bueno, eso evidentemente pues vuelve a dejar claro que existen factores genéticos que determinan la longevidad. Existen poblaciones que se agrupan dentro de un territorio que están más relacionadas genéticamente y que tienen una predisposición genética a vivir más tiempo. La segunda parte era... hay una relación muy interesante entre lo que comentaba al principio, entre la reproducción y la longevidad. Y está toda esa teoría que dice lo de que un esfuerzo puesto en la reproducción va en detrimento de un esfuerzo en la reparación. Y al contrario, ¿no? Que si nos dedicamos a repararnos mejor, nos reproducimos menos. Parece que existe una relación directa entre la población humana teniendo menor número de hijos, teniendo una fertilidad más retrasada y también una longevidad más retrasada. Y en vez de tener una reproducción muy temprana y un periodo de vida más corto, pues se estaría favoreciendo la reproducción más tardía, de menor número también, y con ello también la longevidad. Es difícil controlar que una cosa sea causa de otra, y más todavía los humanos, pero bueno, podemos hacer una cosa así como experimental para ver si realmente una cosa condiciona a la otra. Pero sí que está claro que de manera histórica, podríamos decir, se ha ido retrasando la edad a la que somos fértiles, la edad a la que tenemos hijos, el número de hijos que tenemos y la longevidad. Bueno, yo no quería hacer una pregunta, es más bien un comentario de algo que me ha venido a la cabeza cuando han hablado del tema de la alimentación. De acuerdo a unos textos que leí hace años de Marvin Harris, el antropólogo, comentaba que habían encontrado una evidencia fósil del momento en el que se redujo nuestra esperanza de vida. Venía a decir que se habían comprobado que una serie de restos fósiles de la época en la que Europa estaba habitada por cazadores-recolectores, que venía a decir que más o menos un cazador-recolector del Neolítico tenía una esperanza de vida media de 40-50 años, una talla de estatura de 1,70 m, incluso más altos, y en el instante en el que se produce el paso a la agricultura, las comunidades agrícolas de pronto te encuentras con gente que muere antes de los 30 años y en unas condiciones físicas deplorables, con los dientes machacados, con esos con graves problemas de calcificación y en general problemas de raquitismo. Y luego hicieron la comprobación con uno de los últimos pueblos cazadores de colectores, los San del Kalahari, y comprobaron que los San, pese a vivir en un puto desierto, que es donde viven, tenían una esperanza de vida que alcanzaba los 60 años y sin ningún problema de enfermedades cardiovasculares ni problemas de raquitismo. Por lo cual voy a decir que la idea que siempre ha habido de que el paso a la agricultura había sido un gran avance, que me parece decir, en realidad era justo lo contrario. Es decir, que la alimentación a base de una base de proteínas y complementada con otros tipos de alimentos era mucho más probable que la base agrícola. Yo que de la época de cazadora recolectora, bueno, yo no me acuerdo. Mucho no, pero... Me imagino que son todo teorías y es difícil realmente, por la complejidad misma del tipo de investigación, llegar a unas conclusiones un poquito más allá de hipótesis y teorías que puedan estar algo sustentadas en datos que se puedan conocer, y es difícil realmente. Un poco más lo que decir eso. Hola. Vamos a darle las gracias a Manuel otra vez, todos, por favor, con un super aplauso.